presidenta. Señor Feijóo, yo leí una sentencia y efectivamente no declara que hay un caso de nepotismo, entre otras, porque no fueron recusados los miembros del tribunal. Eu sei leer y además efectivamente son licenciada en Derecho. Pero ninguén faló de eso. Las consecuencias es que hay un caso de desviación de poder y efectivamente el marido de la consejera entró y llegó a esa plaza por ser o marido de la consejera. Salvo que usted, señor Feijóo, me quiera decir aquí que la señora consejera, que comparte casa, supongo que con su esposo, no sabía nada. Es un modelo infanta de Borbón. No sabía nada, señor Feijóo. Por favor, señor serio. No me gustaría, señor Feijóo, y yo como presumo de su honestidad como presidente de la Junta de Galicia, que se tome este caso en serio, señor Feijóo. Que se tome este caso en serio. Porque estamos hablando de corrupción como forma, como una de las formas de poder, ¿no?, clientelar y desde luego de nepotismo, pero estamos hablando de las consecuencias de las privatizaciones, de la puerta giratoria y los intereses, los conflictos de intereses del Partido Popular. Y voy a hablar claro. Xa lle dixen na outra sesión de control que a señora consellera de Sanidade, a quen vostede protese, non sei moi ben por qué, porque lle vai na pel ao presidente da Xunta de Galicia, pois efectivamente acaba de renovar un concerto con Povisa cando traballou para o grupo Terra Nosa ou Nosa Terra. A filla da señora consellera de Sanidade era a que traballaba para unha consultoría que lle adxudicou o hospital ao PPI de Vigo, justamente a empresa na que traballou casualmente o conselleiro de Infraestructuras. Pero fíxese, hai máis. O señor Becaría, antes falábamos da privatización da Hemodiálise, señor Feijóo. O señor Romai Becaría, ademais de ser un alto cargo presidente do Consello de Estado, ex consellero de Sanidade, é de aquí que é tamén membro do Consello de Administración da Fundación Renal Álvarez de Toledo, que casualmente é a que xestiona o servicio de hemodiálise de Galicia. É unha casualidade. Enrique Castellón, ex-director xeral tamén do Sergas, e o casualidade tamén é un alto cargo da FRIAD, da Fundación Álvarez de Toledo. Señor Feijóo, peche as portas á corrupción como presidente da Xunta de Galicia, ás portas do nepotismo, e efectivamente remova a conselleira. Dignifique, se non é por ética, faga ou por estética, a Xunta de Galicia e o Parlamento dos galegos e das galegas. Cese a conselleira, señor Feijóo.